Esta nota de hoy para mí es una nota fácil. ¿Por qué digo fácil? Porque estoy con una persona que me hace recordar casi mis tiempos mozos. Yo iba a hacerle una nota a Hugo y a Marina y a Hugo, y me encuentro con una sorpresa. Esa cara yo la conozco, con menos pelos. Sumado a los míos, hacemos una cabellera. ¿Cómo estás? Y contame ese recuerdo. Bueno, la verdad que es un... Para mí, volverme a encontrar con Jorge Molinari es una satisfacción. Él pensaba que yo no iba a emplear mi máquina del recuerdo y rebobiné hasta Salta hace 30 años atrás, cuando él llegó con su guitarra a la Dirección de Cultura y yo por casualidad me encontraba ahí también, porque en ese tiempo uno andaba en los comienzos de mostrarse artísticamente. Entonces nos encontramos los dos y yo vi que no había quien lo atendiera en Salta, y él había llegado cerca del mediodía, entonces nos fuimos a comer unas empanadas y le hice conocer un poco el centro de Salta y las cosas más lindas que tienen. Entonces ahora se lo traje el recuerdo de ese momento que nos conocimos en Salta. Qué hermoso es, sin saber lo que va a pasar, hacer lo que se llama investigación periodística. Te encontrás con la sorpresa. Casi me estás haciendo vos la nota a mí. Pero vamos a tratar de que la mujer sea un poco la mediadora entre nosotros. Marina, contame la emoción que sentís de hacer algo en esta tierra, viniendo justamente lo que llamamos de tierra adentro. ¿Qué es para vos el ser una mujer de tierra adentro? Bueno, en primer lugar, todo lo que hago, lo hago con mucha raíz, puesto que si vos vas a hacer tomas en el teatro, te vas a dar cuenta que hay un cuadro que se llama Allá en la Frontera, o Allá en la Quiaca, y yo soy de la Quiaca, de Jujuy, entonces lo hago con todo el sentimiento que tengo adentro, y es uno de los cuadros que más quiero. Puedo querer todo el país, pero por supuesto me identifico con más con ese cuadro.
Thank you.